El alumnado de primero A, tercero A y cuarto del programa de diversificación DIVER del IES Cuenca Minera de Río Tinto ha girado visita al asilo de ancianas de Nerva para conocer in situ el trabajo que realizan en la obra Jesús Nazareno, fundada por Madre Luisa, y compartir con sus usuarias algunas actividades desarrolladas en el marco del proyecto CIMA. Bueno, pues esta obra empezó en la posguerra, en los años de la posguerra, y a la madre nuestra, la fundadora, que ahora veréis fotos de ella por toda la casa, lo que la movió a fundar fue el hambre que había en esta época aquí en el pueblo, en todos estos pueblos mineros, porque después de la guerra civil todo quedó como arrasado, todo, y como eran pueblos mineros, pues no había tierras de cultivo, no había animales, no había recursos así directos para poder paliar el hambre de aquellos momentos. Entonces las personas enfermaban y las mujeres especialmente caían muertas en el pueblo de hambre. Se han encontrado muchos cadáveres de mujeres en las fosas comunes del cementerio. Se han encontrado muchos cuerpos de mujeres que morían por las calles de hambre, ¿eh? Eso es muy triste. Entonces la madre nuestra, la fundadora, en aquellos tiempos era una jovencita y movida por toda esta situación, sentía muchísima pena y entonces lo primero que la movió es hacer comidas para llevarla a los demás. Empezó como era muy jovencita, bueno, quizá a lo mejor con la edad de alguno de vosotros, cogía las comidas de su casa y se las llevaba a las personas que estaban enfermas, a las personas que estaban necesitadas. Y eso fue un poco lo que la ideó. Ya luego la iglesia de San Pedro de Huelva, el señor le habló directamente y le dijo que tenía que fundar. Por eso nació esta obra, porque el señor, el Cristo de Pasión de la iglesia de San Pedro de Huelva, se lo dijo. Y eso ya fueron otros pasos, ya es un poquito más de historia. Pero bueno, el principio de la historia es esa. La necesidad de atender a los demás, de paliar el hambre ese que había tan tremenda y las enfermedades. Y el auxilio espiritual a las personas que morían sin sacramento, ¿vale? El alumnado de este programa que imparte el Centro Riotinteño entregó a las usuarias del asilo cartas elaboradas por ellos mismos. También cantaron canciones tradicionales de la zona como la esquila y hasta realizaron juegos de manos con ellas para entretenerlas. Todo coordinado por los departamentos de Lengua, Música y Matemáticas del IES Cuenca Minera. Buenos días, soy Isabel Moreno, soy profesora de lengua en el Instituto Cuenca Minera Río Tinto y hemos organizado un pequeño proyecto para venir a las residencias y asilos de la zona. Los alumnos en la asignatura de lengua han escrito cartas a las ancianas, es una manera también de que se comuniquen y se conozcan y establecer vínculos. Y nuestro profesor de música ha hecho una actividad también para cantar canciones de la zona. Y matemáticas hará unos juegos de magia también. Y os agradecemos mucho que nos hayáis. Somos Rosalía y María, alumnas de IES Cuenca Minera en tercero de la ESO, y nos hemos puesto en contacto con personas del asilo de Nerva mediante unas cartas de intercambio. Muy chulas, estamos muy contentas con la experiencia, poder venir a ver a las personas y que pues, tengan un rato más de compañía, ¿no? Y eso. Por su parte, desde la obra Jesús Nazareno se obsequió al alumnado con rosarios bendecidos. Pues nada, buenos días, yo soy Fran, soy profesor de música y ellos son la clase de cuarto de eso de diversificación de música. Y nada, han preparado La Esquila, que es una canción popular de la cuenca minera. Es una canción muy sentida y bueno, han aprendido la letra, tenemos triángulos, tenemos guitarra, tenemos piano y vamos a intentar que os guste lo que es la canción. Y después vamos a interpretar una rumba un poquito más alegre, vamos a pasar de lo un poquito más triste a lo más alegre. Vale, nada, espero que os guste. Pero la esquila no podía faltar. Y además, te ha faltado el instrumento del corazón. ¿Eso lo queréis vosotros? No, ustedes. Si alguien quiere seguir la letra, que pueda leer bien. Yo, ¿sí? Mátate. ¿Alguien quiere seguir la letra? Thank you.
Esta visita es fruto del interés despertado en el profesorado del centro tras la presentación en Río Tinto, por parte de una de sus profesoras, Cloti Vázquez, del libro La Madre Luisa Sosa, testigo y apóstol de Jesús Nazareno, del grupo editorial Fonte, escrito por la sobrina de la fundadora de la obra Jesús Nazareno de Nerva, Celia Hierro Fontella.